Los caricaturistas sobrevivientes del ataque a Charlie Hebdo prepararon una nueva edición del semanario satírico que se publicará el miércoles y que en su portada muestra una caricatura de Mahoma llorando con un cartel que dice «Yo soy Charlie». Sobre esta imagen reza «Todo está perdonado». Los tres policías muertos en ataques separados la semana pasada fueron homenajeados este martes en París. El funeral de las cuatro víctimas judías del ataque islamista a un supermercado en la capital francesa tuvo lugar en Israel. Decenas de miles de personas marcharon en Alemania en apoyo al movimiento Pegida, que ha sido acusado de xenófobo por su postura en contra del Islam. Investigadores indonesios recuperaron la segunda caja negra del avión de Air Asia, que se estrelló hace más de dos semanas en el mar de Java. El dispositivo contiene el registro de voces de la cabina. Una investigación científica sugiere que los bebés absorben mucho mejor información nueva si duermen justo después. Esto muestra la importancia de las siestas regulares y de leer a los niños antes de dormir.